Hola, muy buenas a todos. Yo soy Felipe, administrador de la página de Foba Lubi. Y hoy estamos con... Álvaro González. Bueno, Tata, un lujo tenerte acá con nosotros. Un jugador así, de tanta trayectoria, que venga a la página. Y bueno, hoy sabes lo que vamos a hacer, ¿no? No, contame, Felipe, que no sé. Vamos a hacer el reto de los 100 segundos. ¿Tenés bueno. claro cómo hace todo? Más no, o menos. Pero lo vamos, mirá, lo vamos a... Yo acá a tengo un par de preguntas. Está. Y vamos a ver... Tenemos planeadas 50 por ahí más o menos, a ver si vos contestás el máximo que puedas contestar. Dale. El que hasta ahora contestó más es sí. Diego Hernández, que es un juvenil de Wander, que hizo 41, ¿no? Bueno, 41. Vamos a tratar de ser rápido entonces. ¿Va a tratar de superarlo? Igual después vamos a hacer alguna fuera de tiempo para que quede más completo el video, ¿vale? ¿Cuál año en tu carrera? 2013. ¿Cuadro europeo favorito? Barcelona. ¿Serías DT? Capaz que sí. ¿Mejor gol de tu carrera? Contra la Juventus, no por lo lindo, sino por lo significativo. ¿Amigo que te dejó el fútbol? Muchos, por suerte. Sebastián Fernández, Emiliano Alfaro, muchos. ¿DT que te marcó? Reya, Eduardo Reya en la Lazio, que fue el que me dio la oportunidad. ¿Estadio más lindo en el que jugaste? No sé si más lindo, pero que siempre recuerdo con mucho cariño, San Siro. ¿Ídolo de chico? De chico seré. ¿El mejor en tu puesto hoy? Hoy me complicaba, siempre me gustó mucho ahora últimamente Pogba, pero no está en su mejor momento. Pero me gusta mucho, por ejemplo, Pjanic, de la Juventus. Es un jugador. ¿Mejor jugador con el que compartiste el vestuario? Suárez y Klose. ¿Mejor jugador defensor hoy? Tenemos grandes jugadores. Uno de gran calidad y que siempre me gustó desde chico, el Chino Navarro. ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol uruguayo? Defensor. ¿Y el mejor DT? ¿El actual? Sí. Orfila. ¿Quién pone la música en el vestuario? La música en el vestuario estamos rotando. Vos sabés, estamos rotando. Creo que como DJ... No sé si me supera alguno. Tiempo. Metió 16. 16. Bueno. Me extendí, pero... Sí. Igual acá tenemos un par fuera de tiempo. Dale. Así que si ahí, querés, le mandamos. Metemos alguna otra. Tenemos... ¿Cómo es la experiencia de juego mundial? Y es lo máximo que me pasó como jugador de fútbol. Lo más lindo. Eso y las Copas América. O sea, en general, jugar para la selección. Acá, viste, ya te podés explayar más porque estamos fuera de tiempo, no pasa nada. ¿Un mensaje que te haya dejado estar ahí en la selección? ¿Un mensaje? ¿O una enseñanza, algo? Nada, lo lindo de jugar por algo tan importante, jugar por la alegría de tu gente, de tu país, es lo más lindo. Después, obviamente, uno defiende a su club y todos los clubes donde jugué tiene sus hinchas, pero jugar por tu gente, por tu familia, por tus amigos, es algo inexplicable. Sí. Después tenemos, ¿alguna vez pensaste en dejar el fútbol? No, por ahora no lo pienso, sé que es algo que va a llegar, quizá no dentro de tanto, porque los años pasan, pero por suerte me siento todavía físicamente entero como para poder seguir jugando algún año más. ¿Y algún club en el que estuviste cerca de jugar? Estuve en un periodo de pase, fue uno de los nombres que para completar el plantel de la Juventus, eso justo después de un par de años muy buenos en la Lazio, y bueno, después no se terminó dando, pero bueno, ya el ser una de las opciones que se manejó para un club de esa magnitud ya era un orgullo. Sí, sin duda. Y después acá vemos que habías tenido un pasaje por Boca vos. Sí. Y que tal, que cuentes así como la experiencia esa de jugar a la Bombonera con tanta gente. Bueno, es lindo, la verdad que sí. Es como se dice que tiembla, ¿no? El estadio. Sí, tiembla. Sí, sí. Se hace sentir mucho la gente. Las tribunas al ser tan verticales, sentí que tenés los hinchas encima tuyo y la verdad que fue una experiencia muy linda. Además de jugar el campeonato argentino y cosas importantes como me tocó jugar la final del mundo en ese momento contra el Milan, por más que se perdió. Bueno, son vivencias que me ha dejado el fútbol, esa del pasaje por Boca me dejó muchas cosas. ¿Logra tu carrera? No sé si ya te lo pregunté. La Copa América en el 2011 y...
y la Copa de Italia del 2013 con la Lazio. Y si no fuese jugador, ¿a qué te hubiese dedicado? Segura, mi intención era ser profe de educación física. ¿Sí? Después, ¿cuál es tu estilo de música favorito? Me gusta un poco de todo, pero si tengo que escuchar algo que me entretenga, es la cumbia, así. ¿Y, tu cantante preferido o banda? Me gusta, no te va a gustar. Pues tenemos la última acá, que es, va, hacemos esta y una más, que es, sí. ¿Bar sí o no? Bar, yo la verdad que no me gusta. ¿No, no te gusta? No me gusta, soy partidario de que decida el juez con buena voluntad, de buena fe, y si se equivoca va a ser para cualquiera de los dos lados. Decís que ponés como la esencia del fútbol, le saca un poco eso. Sí, un poco, le saca un poco también la picardía, obviamente que no estoy de acuerdo con los jugadores que se tiran todo el tiempo, pero siempre fui partidario de que también esas picardías que a veces se le escapan a los jueces en el área, algún agarrón, alguna cosa, son parte. Y bueno, no me gusta mucho que se corten los partidos, además porque le saca dinámica. Sí, eso es verdad. Y acá la última que tenemos es el gol que más gritaste. Recuerdo uno, en mi vuelta nacional, que fue el primer partido que juego en Colonia. Ese gol lo grité mucho porque, bueno, desde que me fui de Nacional esperaba la vuelta, se dio y llegué y en el primer partido a hacer un gol, lo gritamos mucho. Bueno, acá se terminó la parte que es para Instagram. Después, bueno, vamos a hacer una parte para YouTube, que es con preguntas, que ayer pusimos una historia en Instagram y la gente dejó preguntas para vos. Bueno, muy bien. Y esa parte va a estar aparte en otro video. Muy bien. Así que quieren seguir viendo las preguntas que hicieron ustedes en YouTube, vayan al video. Bueno, la primera pregunta la hace Santi Barraja Portillo 15 y es, ¿qué significa el número 15 para vos? Y es el que me acompañó durante mi carrera desde el inicio, que en realidad fue una casualidad que empecé a jugar con ese número porque me tocó. Y bueno, sentí que me dio suerte y lo traté de seguir utilizando en el resto de los equipos. En alguno, como ahora recuerdo, en Atlas de México no estaba ocupado, no lo pude tener, pero después, según recuerdo, en todos los equipos lo tuve. Y bueno, la selección el 20, fue el 20 porque estaba el ruso Pérez con la 15 y no me animaba a pedírselo. Claro. Después, acá es una pregunta medio joda que te hace, creo, sí, que es, ¿cuál fue la mejor sensación? ¿Que Neymar te tire un besito o hacerle las 4 estrellitas a Chile? No, las 4 estrellitas. La gente recuerda mucho esos dos hechos. Bueno, el de Chile fue por una satisfacción de hacer un gol en un partido que ellos nos habían estado cantando el ole. Y bueno, saqué un poco la rabia con eso. Y el de Neymar fue porque, bueno, le dije algún insulto al pasar ahí y él respondió tirándome un beso. Bueno, cualquiera de las dos me lo recuerda mucho la gente, pero creo que el más lindo fue el de las 4 estrellas. Sí. Y acá preguntan, ¿qué fue lo que te gustó más de la selección? Puede ser cualquiera, haber ganado un título o compartir la historia con gente. No, todo lo que se vive en la selección, desde cuando llegas al Complejo Celeste, la calidad de la gente, desde el que cocina, el que limpia, lo importante que te sentís, porque es un privilegio y un orgullo ser elegido entre tantos jugadores. Creo que la sensación de ser un seleccionado por el maestro en este proceso, era la sensación, el sentirte importante. Y bueno, después obviamente lo que logramos en el 2011 fue lo más lindo para mí, que no pude estar en Sudáfrica, que seguramente debe haber sido una experiencia única para quienes pudieron. Sí, sin duda que el ambiente ahí debe ser tremendo, ¿no? Sí, se disfruta mucho. Además, muchas veces, la mayoría de las veces, tocaba venir del exterior viviendo lejos, y ya volver a tu país era lindo, mucho más lindo todavía venir a defender a tu selección. Sí, sin duda. Bueno, Tata, muchas gracias por haber venido acá. Muy bien. Un placer haberte tenido acá. Una visita y
y por la entrevista. Bueno, muchas gracias. Ya nos veremos con más entrevistas ahí. Ah, es verdad. Y sí, queremos saber si desafías a algún jugador de conocido acá de Defensor para que se anime a hacer el reto de 100 segundos y que te supere. Bueno, cómo no. Vamos a desafiar al Zumo de Lamas, entonces, al capitán. Bueno, gente, ese fue el video de la entrevista con el Tata. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, ahí como ven, el Tata se pone en la última posición por detrás de Juan Manuel con 16 preguntas ahí. Que 15, no 16. Pero, nada, se tomó su tiempo y la verdad que muy buena, muy entretenida. Por ahora la más larga porque le hicimos preguntas fuera de tiempo. Espero que les haya gustado mucho. Compártanla, denle like y muchas gracias por verla. Nos vemos. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!